Bueno, me llamo Lucas Canavese, vengo de Santa Fe, tengo 21 años y vengo proveniente del Quillá. ¿Jugaste siempre en Liga Santafesina, siempre en el Quillá o estuviste en algunas otras instituciones? Sí, yo desde chico hice mi inferior en Colón de Santa Fe. A partir de los 12 más o menos me fui al Quillá. Cuando tenía 17 tuve la oportunidad de irme un año afuera, a Italia. Estuve entrenando, no tuve la suerte de poder jugar, hubo problemas con papeles, cosas por el estilo. Y volví otra vez al Quillá y estoy ahí desde entonces. ¿Cómo fue justamente la convocatoria aquí para Argentina? ¿Cómo fueron un poco los contactos? Sí, no, me llamó Pancho. Me dijo que bueno, que había visto mis cualidades, que le gustaba y bueno, llegamos a un acuerdo y acá estoy. ¿Cuál es tu puesto en la cancha? Sí, yo juego de cualquier cosa prácticamente. Del medio para adelante yo he jugado en todas las posiciones. De chiquito también he jugado de tres, pero me siento cómodo de medio libre, media punta, pero como repito, del medio para adelante juego en todas las posiciones. Bueno, argentino, obvio, ya lo conocía, se han enfrentado. Sí, muy. Siempre estimé mucho el club. Era los partidos más difíciles que teníamos cuando jugábamos contra ellos. Y bueno, feliz de estar acá. Bueno, y van a jugar justamente el Federal, algo que vos ya tenés un poco de experiencia porque con el que ya lo has jugado. Sí, tal cual. El año pasado tuvimos la oportunidad de jugar el Federal, gracias a Dios, nos fue muy bien. Estoy muy contento, por ahí nos faltó una cuotita de suerte ahí en esa semifinal. Pero bueno, es un lindo desafío para afrontar con Argentino y creo que nos va a ir bien. Bueno, ahora en la pretemporada sirve también para conocer a los nuevos compañeros. Sí, ni hablar, tengo un par de conocidos, así que bueno, contento.